Hola, me llamo Josh, y soy parte de la compañía ecología Salva Las Tortugas, 2012. Estoy trabajando con Matt, Seth y Chris. Es importante que salvemos las tortugas, y es verdad que las tortugas están en peligro de extinción. Si no salvamos las tortugas morirán. Me gustaría pensar que las tortugas están bien, pero es lo opuesto. Las tortugas están en peligro de extinción y los bosques donde las tortugas viven están siendo destruidos. Es una cosa inolvidable y la gente horrible están cortando los bosques donde las tortugas viven. Y la gente a quien corta los bosques son gente horrible, quien no tiene mucho respeto por las tortugas. Finalmente, salva las tortugas. Sé una parte de nuestro grupo. Hay un problema muy grande en este mundo today, hoy. Es la destrucción de las tortugas. Y si no salvamos las tortugas morirán. Es un problema que es muy grande hoy. Es un problema que tenemos que resolver. Es imprescindible que no ayudemos las tortugas. Es evidente que la gente almienza las tortugas. Si no colaboramos con las fábricas, afectarán los huevos de las tortugas y el agua claro donde nadan. Las tortugas aviene sobreviven a las químicas de las fábricas. Necesitará proteger las de la destrucción de los bosques. Es importante que eliminemos la gente que destruye su medio ambiente. Es cierto que las tortugas están en peligro de extinción. Si no salvamos estos animales inocentes, morirán muertes horribles. Me gustaría pensar que las tortugas están seguras en Ecuador, pero esto es falso. Las tortugas están los animales a quien está muy importante a la economía de Ecuador. Pero hay una solución. Si ayudamos a las tortugas, las circunstancias mejorarán. Es bueno que protejamos sus huevos de los criminales. Creo que podemos trabajar con las compañías grandes y fábricas para limitar la polución. Esconderemos los huevos. Educaríamos a los turistas y los residentes sobre el problema en Ecuador y los Galápagos. La gente que aprenderá esta información será más educada. Es posible que podamos ayudar a nuestro planeta. Amigos y carones, puta camina, que le gusta la gasolina. ¡Que viva la gasolina! ¡Ay, ya le gusta la gasolina!